la zona de Bariloche, saben ustedes que aparte del incendio de los Alerces, se desata un nuevo foco de incendio, en este caso en una de las márgenes del lago Nahuel Huapi, aparentemente, una de las márgenes que solamente se puede llegar por agua. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Cómo te va? Bien, un gusto estar en contacto. Muchas gracias por recibirnos allí. ¿Nos contás cómo está la situación en este momento, por favor? Bueno, la situación en el incendio del Parque Nacional Nahuel Huapi, que empezó en la madrugada de ayer, por lo menos es en el momento en que la central de incendios del Parque Nacional Nahuel Huapi toma conocimiento de esta situación, es realmente compleja. Esta situación compleja se debe básicamente a las condiciones meteorológicas que nos están acompañando en este verano. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, está emitiendo informes de alerta ya con un tiempo de un mes. Así que toda la región patagónica está al rojo, como lo definimos nosotros en materia de riesgo de incendios forestales desde hace prácticamente un mes, y esta última semana también se han sumado otras provincias como La Pampa, Mendoza, la provincia también de Buenos Aires. Así que la situación realmente desde lo meteorológico en condiciones es difícil, y el incendio está en un lugar en donde la orografía, el ingreso de los vientos, la pendiente de la montaña, el tipo de vegetación realmente dificultan muchísimo las acciones de combate, ¿no? Te divido en dos. El incendio de los Alerces, lo que yo tenía entendido es que no estaban controlados, pero estaba controlada la extensión de los incendios. Y ahora se suma este nuevo. Actualizame Alerces también, por favor. Sí, la situación de Alerces realmente, por las mismas condiciones que describí anteriormente, es un incendio complejo desde el minuto uno, desde el propio 25 de enero por la noche que empezó el fuego. Sí. Presentó muchísima resistencia al control, y por ser también una ladera con exposición al viento noroeste, que por lo general es el que predomina en Patagonia, avanzó considerablemente, y este domingo pasado fue un día realmente muy complejo en uno de los sectores que está ya en jurisdicción de la provincia de Chubut, que bueno, son esas imágenes que se ven en las redes que se veía desde la localidad de Esquel. Al día de anoche se pudo actualizar la superficie, son prácticamente 6.000 hectáreas de bosque afectado. Y bueno, se siguen haciendo trabajos, hay maquinaria vial, helicópteros, aviones hidrantes, casi 300 brigadistas desplegados. Ariel, ¿y el origen de este último incendio se hablaba? ¿Puede ser de una suerte de fogón mal apagado? Mirá, en el sobrevuelo que pudimos hacer ayer a primera hora de la mañana en helicóptero, la impresión que da desde el aire, por lo que nosotros podemos apreciar que podría ser el punto de inicio de este fuego, nos da esa sensación, ¿no? Que puede ser un fogón abandonado. A este brazo del lago Nahuel Huapi solamente se puede acceder embarcado. No hay sendero que vaya por el borde del lago, o que desde el punto alto de la montaña, en donde sí hay senderos que se transitan con frecuencia, se pueda acceder a la costa, ¿no? Entonces sí, estamos relacionando la causa de este incendio con un fogón o abandonado o dejado sin la correcta extinción, ¿no? Ahora, ¿qué momento de incendios, ¿no? Pues entre lo de Chile, que es una tragedia gigantesca, de este lado de la cordillera, Alerces, y ahora Nahuel Huapi. Es un momento muy complejo, ¿eh? Bueno, es meteorología además muy mala para esto. Sí, lamentablemente, y hablando concretamente de nuestro país, estas son condiciones que nos vienen acompañando desde hace casi 4 años, con incendio en todo el país. Y bueno, son los fenómenos que se generan también a escala global, en el efecto de la niña, del niño. En algunos lugares hoy estamos con el fenómeno del niño establecido o básicamente transitando sobre nuestro país o en esta zona del planeta Tierra. En algunas regiones del país hay agua en demasía y en otros lugares mucha sequía, la ausencia de agua. Y viento, porque además lo que está pasando es que hay mucho viento. Exacto, son procesos naturales que se dan. Y bueno, después para el inicio del fuego está lamentablemente en la mayoría de los casos la mano del hombre ahí, ¿no? Presente. Ariel, muchísimas gracias, muy atento.
No, por favor, gracias a ustedes por ponerse en contacto con nosotros. Gracias, Que tengan un buen día. Buenos días. Because I'm happy. Come along and give you